Buenas, gente. Hoy he venido con una profesora de mi antiguo instituto a una ponencia de humor, ¿vale? Del tema inteligencia emocional. Y la parte de humor, pues es una parte bastante importante también de este tema. Y he querido venir, porque ya sabéis, el tema de las charlas y tal, que, bueno, todas estas cosas me pueden interesar. Me he aprovechado y cuando me lo propuso dije, venga, vale, perfecto. Y, bueno, me hemos salido, he acabado hablando yo, dando una mini charla mía, que me ha pillado de sopetón, me ha pillado de sorpresa, pero bueno, ha estado muy bien. Y la parte de las prácticas de los juegos y tal ha sido divertidísima. Ahora me toca ir a la radio del pueblo de allí a las 10, o sea, estamos en Torrevieja ahora mismo, y de allí para allá media horita más o menos, o sea que tenemos que empezar a darnos prisa porque creo que son las 9 y algo, o sea que tenemos que echar a correr y a ver qué tal la radio. Ahora grabaré cuando esté allí, imagino que grabo, no sé, ya veremos. ¡Ale! Aquí en la radio y tengo que admitir que hacía mucho tiempo que no veía paisajes como los que he visto hoy, o sea, he grabado algunos, no todos, y hacía mucho que no veía algo así, de verdad, o sea, el juego de, o sea, el sol, las sombras, una pasada. Hacía mucho que no salía con el coche a estas horas y no veía atardeceres. Y se ha notado, o sea, he quedado como un crío pegado a la ventana, como Spiderman, en plan, me quedaba ahí pegado. Y bueno, ahora toca la radio de aquí del pueblo y a ver qué tal. Entonces, hacemos Metarradio. Metarradio. Hablamos de cómo funciona el programa. ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo lo proponemos los temas? ¿Quiénes somos? ¿Ahora? Yo cuando me aburro hago eso. Esto me empieza a molar. O sea, desde que me dijeron que la radio era como una droga y que una vez que empiezas sigues, es una locura. Lo recomiendo a cualquiera que lo pruebe por lo menos una vez. Lo que pasa es que una vez que lo prueba, va a seguir constantemente. Ya lo hemos comentado por aquí. Y la verdad es que es una chulada. Y yo la verdad es que disfruto delante del micrófono y encima tengo un poco de labia, como suelen decirme, y la aprovecho y la disfruto, la verdad. Y nada, me han dejado grabar un par de cosillas y ya se verán ellos en YouTube más tarde. Casi profeta, religioso, tal y cual. La gente tiene miedo a su poder espiritual desde la distancia. Sí, como el chamán este que te arregla el ordenador, que te quita los virus del ordenador desde su casa. Este te pone virus todo lo que tú quieras. Claro, entonces claro, la gente no se atreve a presentarse a lecciones. ¿Y esto todo en qué época? O sea, ¿ahora actual? Ahora mismo, o sea, la importancia de que haya escuelas, señor. Sí, sí. Y teles, televisiones y cosas. Bueno, ¿verdad, eh? Madre mía. Yo soy más partidario de las escuelas que de las teles. Sí. No vaya a ser que le pongan Telecinco. Entonces, no, eso tampoco me lo tengo. Ahí le moré. En el momento que la gente no tiene con qué ocupar la cabeza. Madre de Dios, cómo se va. Sí. Bueno, ayer no pude despedir el vídeo decentemente y lo hago hoy. La verdad es que lo pasé muy bien, las dos invitaciones estuvieron muy interesantes, una por un lado y otra por otro. Lo de la risoterapia ha sido una pasada, o sea, hicimos ejercicios muy, muy, muy divertidos con los que acabamos riéndonos como tontos, que en realidad no es de tontos, hemos descubierto que la risa es de listos, pero bueno, eso es otra cosa. Luego lo de la radio también, nos lo pasamos muy bien, estuvimos hablando de sabotaje y bueno, la verdad es que como os dije ya ayer, es
se engancha muchísimo. Yo no sé si soy una mujer menopáusica o algo, pero sudo como un cerdo. O sea, no lo entiendo. Como digo, solo quería despedir el vídeo, que por cierto, me gustaría saber si os gusta este estilo de vídeo. O sea, cuando haga cosas así un poco diferentes del día a día, si lo grabo y os gusta, bien, si no, me lo ahorro. La verdad es que yo disfruto muchísimo grabando estas cosas. Me lo paso bien, es fácil de editar, no, dentro de lo que cabe no tiene mucha complicación. Seguiré haciendo vlogs, que tengo preparados un par, tengo que prepararlos más extenso y tal, pero ya tengo un par de ideas. O sea que vlogs va a haber, viajes también, y esto, o sea, no sé si os gusta, o sea, son una especie de dailies, pero no van a ser dailies, sino simplemente pues cuando tenga un día así fuera de lo normal, lo grabaré y listo. Si os gusta, pues lo dejéis en los comentarios. Y bueno, con esto me despido y sigo sudando como una menopáusica perdida, pero bueno. Como siempre os digo, nunca dejéis de sonreír.